Era que es lo que hay, mira, todos son bandoleros y todos son delincuentes, de esas bebecitas, de esas chivirica, las bebecitas no, las bebecitas ya no, ya no, ya no. Chivirica, las bebecitas no, las bebecitas ya no, ya no, ya no. Karol G y Feid confirman su relación. Anuel reacciona y envía fuerte mensaje a la colombiana. Mira, tiene que ser la tonta esta con la peluca azul esta. Grave error de Anuel al mencionar a Karol. Venga, la perecita, no, la perecita, ya no, ya no, ya no. Además, te hablaremos de las críticas que ha recibido el boricua por su actual apariencia física. Quédate, te tenemos los detalles. Por más que él quiera, le está haciendo sus cosas bien hechas, apapachándola. Sí veo que ella tiene como un pequeño romance. Ella no lo ha dicho ni lo va a decir por los momentos. No lo veo que lo va a decir en estos 3 meses. Así es, señores, ya es oficial. Karol G y el también cantante de música urbana, mejor conocido como El Fercho, sí están saliendo. Aquí te mostraremos la prueba reina que confirman que los dos artistas ya llevan saliendo un buen tiempo. Sé por ahí que están un poco freakies los dos, ¿no? Pero es que eso le montan chisme allá con todo el mundo. Como yo hice una canción, obviamente le montan el mío. Desde su separación con Anuel AA, a Karol G se le ha visto bastante cerca al cantante de música urbana. Estos han sido captados en más de una ocasión juntos, pero han llevado su romance en secreto. No obstante, han salido a la luz ciertos detalles que revelan la verdad. Y es que el Fercho y la Bichota se han quedado en la misma casa, así como queda demostrado en estas imágenes. El día del cumpleaños de Karol, este estaba detrás de la sorpresa y pocos lo notaron. Sin embargo, hay más detalles que revelan todo. Las zapatillas del Fercho en este video, en imágenes compartidas por él mismo, revelan que estos dos sí están saliendo, pero quieren mantenerlo en secreto. Sin embargo, lo que parecía que era solo rumores, hoy se confirma, y todo apunta a que estos ya llevan varios meses juntos. Así lo confirmó el mismo Fercho, y es que mientras este se encontraba en el rodaje de su próxima apuesta musical, todos notamos que Feid tiene de fondo de pantalla en su celular una foto de Karol, por lo que muchos seguidores apuntan que el cantante ya no oculta que Karol es su nueva pareja. Lo que muchos apuntan es que Karol ya sufrió lo suficiente por Anuel y es hora de que se dé otra oportunidad en el amor. Yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer. No era el que me está tirando esa botella, tiene que ser la tonta esta con la peluca azul esta que quiere llamar la atención. Por otro lado, y quizás un hecho que ha causado críticas en contra de Anuel, fue la reacción que tuvo el cantante puertorriqueño con una fan de Karol. Mientras este se encontraba en un concierto, alguien del público le lanzó una botella. Este de inmediato le sembró la culpa a una persona que tenía una peluca de color azul. Tiene que ser la tonta esta con la peluca azul esta que quiere llamar la atención. Por lo que el cantante dejó claro que todo lo malo que pasa en sus presentaciones es culpa de Karol G. Sin embargo, el cantante también dejó claro que aún no olvida a la bebecita, pues en una de sus presentaciones el cantante se volvió a equivocar, pues en vez de hacer realzar a su novia Yailin al nombrarla Chivirica, nombró a Karol G. Era que es lo que hay, mira, todos son bandoleros y todos son delincuentes, de esas bebecitas, de esas chiviricas, las bebecitas no, las bebecitas ya no, ya no, ya no. Chivirica, las bebecitas no, las bebecitas ya no, ya no, ya no. Por otro lado, un tema que preocupa a los seguidores de Anuel es la actual apariencia física del cantante, pues en los últimos días el puertorriqueño luce más delgado que antes. La apariencia física del cantante ha servido para que los seguidores hagan comparaciones del antes cuando estaba con Karol y ahora que está con Yailin. Pero tú, ¿qué opinas de todo? ¿Qué te parece el nuevo romance entre Karol y Feid? ¿Qué tal la apariencia física de Anuel? Nosotros queremos leerte, así que no dudes en dejar tu valioso comentario y suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo. Nos vemos en un próximo video.